Buenas tardes, 461. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar la semana. Nos quedan 4 semanas de clases. Son los últimos temas. Clases, ya les dije, esta semana y la que viene. Y ya la tercera semana será para exámenes y la cuarta para evaluación. La última semana les voy a dar los promedios ya definitivos y los que se vayan a final les voy a dar una guía para el examen final. Recuerden que son los temas que se vieron en todo el año, los que se vayan a examen final deben de reunir por lo menos 21 puntos en los 3 periodos. Algunos pues ya están casi del otro lado, ¿verdad? Pero algunos sí necesitan los puntos que les vaya bien en este periodo. Y bueno, pues hay pocos que pues ya están en el final prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un video de la clase de ayer, lunes, con otro grupo. Comparto sonido. Recuerden, lo que le diga a ese grupo también es para ustedes. Si hay que detener el video para que ahí les confirme algo, lo haré. Este es el video de ayer con este grupo. Y bueno, déjenme ver el volumen, cómo lo tengo. Creo que le bajé un poquito hace rato al volumen. Sí, ya lo voy, hasta ya lo subí. Ok, ahora sí. Entonces, se van a ver temas de electricidad. Ya no voy a decir más porque lo digo en el video. La tarea 11, ya tengo aquí algunos videos. Vamos a ver la biografía de Ohm y también vamos a ver ejemplos de problemas de ley de Ohm. Aquí tengo un jamboard y la ley de Ohm. Ahí, mi plumón. Ley de Ohm. Nos relaciona las variables que son voltaje igual a I por R. Esta es la ley de Ohm. Aunque también se puede ver así, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, bueno, sigo admitiendo. Entonces, veamos. V es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la energía que hace que los electrones se muevan. ¿Qué es la corriente I? Es el flujo de electrones en un conductor. Y la R es la resistencia al paso de corriente. Todos los cuerpos tienen resistencia. Algunos tienen más resistencia que otros. Los metales tienen poca resistencia. Por eso son buenos conductores de corriente. Entonces, las unidades de voltaje son los volts. Aunque ahorita vamos a ver un video español y le llaman voltios los españoles. Las unidades de corriente son los amperes. Pero los españoles le dicen amperio, le dicen. Y las unidades de resistencia son los ohms. Y los españoles le llaman ohmios. Ahorita que vean el video lo van a escuchar, eso es raro, pero bueno. Ahora, las unidades de voltios se representan con la V minúscula. Los amperes se representan con la A mayúscula.
y los ohms se representan con la letra griega omega, que es como una herradura. Entonces, después de ver la ley de Ohm, vamos a ver circuitos eléctricos, pero les voy a poner aquí el circuito eléctrico más sencillo. Ay, me salió chueca la rayita. Entonces, este es el símbolo de una batería. Es una raya larga que es el polo positivo y la corta es el polo negativo. Entonces, aquí tengo el alambre. Este es el símbolo de una resistencia eléctrica. Es un zigzag. Y este es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un sistema que tiene regreso. Y por aquí pasa la corriente I. Esta es la resistencia R. Y el símbolo de la batería es la fuente de voltaje V. Entonces, ojo, la flecha me indica hacia dónde va la corriente, pero ojo, si hubiera aquí un electrón en el alambre, aquí estoy poniendo un puntito, ¿hacia dónde se iría? Se iría hacia abajo, hacia el polo positivo. Entonces, la flecha de la corriente va en sentido contrario a cómo viajan los electrones. Y eso es, se pusieron de acuerdo hace muchos años para decir que la corriente es como si los que viajaran fueran los protones, ¿verdad? Que eso no es cierto, porque los protones están fijos en el átomo. Los electrones son los que se mueven. Pero por ciertos motivos se pusieron de acuerdo y dijeron que la corriente se va a representar como si fuera la carga positiva la que se moviera. Y no pasa nada a final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir. Y vamos a ver un par de videos. Primero la biografía de Ohm, que es muy interesante. Entonces, comparto de nuevo. Y vámonos a su Classroom. Y aquí están los tres videos. Cumbres de la ciencia. Este es el que quiero ver ahorita. Entonces, corre video. Ah, pero otra vez, espérenme. No compartí audio. No van a oír nada. Entonces, a ver. Ahora sí, comparto audio. Y ahora sí. Corre video. La electricidad se ha vuelto algo imprescindible para la vida del hombre moderno. La transformación de electricidad en calor y luz es algo habitual en nuestra vida diaria. Ya sea en un horno eléctrico, en una tostadora, o en una máquina para hacer café express. En todas partes, la resistencia eléctrica genera calor, un efecto conocido, y que sin embargo nadie pudo explicar en mucho tiempo. El primero en lograrlo fue un hombre que debió luchar muchos años para ser reconocido como científico. Georg Simon Ohm nace el 16 de marzo del año 1789 en Erlangen. Es hijo del cerrajero de la universidad. En su tiempo libre, su padre estudia con intensidad física y matemática, disciplinas que enseña también a sus hijos, Georg y Martin. Entre los años 1800 y 1805, Georg Simon Ohm cursa el liceo. Luego, a los 16 años, comienza sus estudios universitarios de matemática, física y filosofía en la Universidad de Erlangen. Es una época sin paz, ya que las tropas francesas al mando de Napoleón han montado sus cuarteles en Erlangen en su marcha hacia Prusia.
Al año de comenzar sus estudios, Om debe interrumpirlos al atravesar una etapa de problemas económicos y se ve obligado a trabajar como docente en Suiza. Recién en el año 1811 regresa a Erlangen, donde finalmente culmina sus estudios. En la universidad publica en su tesis doctoral, que más tarde, al postularse para un puesto de profesor en esta casa de estudios, evidenciará algunos errores. Primero obtiene un puesto como docente en un colegio de enseñanza secundaria en Bamberg. Pero Om tiene aspiraciones más elevadas. En el año 1817 ingresa, también como docente, al bachillerato de los jesuitas de Colonia, famoso por su extraordinaria colección de instrumentos de física. Entre ellos se encuentran también aparatos que funcionan con una energía que hace poco tiempo ha logrado ser dominada, la electricidad. Prestidigitadores y feriantes han logrado dominarla velozmente. También los científicos dedican sus esfuerzos a entender con precisión este fenómeno y describir sus efectos. Ya en el año 1800, el físico italiano Alessandro Volta había diseñado una batería con la que, por primera vez, posibilitaba que la corriente eléctrica fluyera en forma constante. Gracias a la invención del conde Volta, comienzan a realizarse experimentos en torno a este nuevo fenómeno. Georg Simon Ohm comienza en el año 1820 sus primeros experimentos en el laboratorio de física del Colegio de los Jesuitas en Colonia. En esa época, los investigadores de prestigio creían que la tensión de un generador eléctrico y la corriente que conducía a un cable eran dos fenómenos de la energía eléctrica independientes entre sí. Por el contrario, Ohm está convencido de que debe existir una ley que vincule ambos fenómenos. En Colonia, invierte una gran parte de sus ingresos adquiriendo instrumentos de física y química con los que se dedica a la realización de ambiciosos experimentos. A fin de verificar sus hipótesis, hace circular corriente por diversos cables. En cada uno de ellos mide la conductividad. Para ello, emplea una balanza de torsión en la que una aguja imantada se desvía en función de la intensidad de corriente. Experimenta con cables gruesos y delgados, largos y cortos, de cobre, plata, latón y otros metales. Al comienzo le es imposible verificar la supuesta relación. La causa, Ohm ha empleado como generador de tensión una pila de Volta. Sucede que la potencia de la primitiva batería química cae súbitamente cuando se hace un puente con un cable demasiado grueso entre sus polos. Los experimentos dan resultado recién cuando Ohm desarrolla su propio generador de corriente llamado termoelemento. La nueva fuente de electricidad consta de un estribo metálico con forma de herradura, cuyos dos extremos sujetan sendas varillas de cobre. Ohm conecta a estas varillas de cobre los extremos de sus cables de corriente. Sin embargo, la corriente fluye solo cuando se enfría una de las puntas de la herradura con agua helada, al tiempo que se sumerge la otra en agua hirviendo. Esto se debe a que los electrones poseen en el metal caliente una energía mayor que en el metal frío. Se mueven con más velocidad y buscan un equilibrio energético fluyendo hacia el extremo frío. Mientras exista esta diferencia de temperatura, la corriente podrá fluir. Ohm diseñó todos sus aparatos y unificó las condiciones en que se realizaban sus experimentos. Y ahora se confirma también la presunción del investigador. Por los cables más gruesos circula más corriente que por los delgados. Los cables cortos conducen una cantidad de corriente mayor que los largos. A esto se suma otro descubrimiento. No todos los metales conducen la corriente de igual forma. Un cable de hierro, por ejemplo, transporta menos corriente que un cable de cobre de igual longitud y grosor. Ohm denomina resistencia al valor que indica cuán fuertemente un cable frena la corriente.
Esta resistencia es la que hace que dentro del conductor ocurran reacciones térmicas. Los electrones fluyen por el cable al tiempo que colisionan contra las partículas materiales del conductor. Cuanto más puntos de choque de este tipo se presenten en el camino de los electrones, mayor será el valor de resistencia del conductor. Con cada choque, los electrones se tornan más lentos y pierden energía, que se libera en forma de calor. En cables extremadamente delgados de ciertos materiales, esto puede provocar incandescencia, un efecto que se aprovecha para iluminar, tal el caso de las lámparas incandescentes. La fórmula matemática que se puede deducir aquí se debe agradecer al modo sistemático de trabajo del investigador. Ohm anota todos los valores de medición en protocolos y deja en cada caso constancia de la longitud, el diámetro y la composición metálica de los cables empleados. Finalmente, de las tablas que se vuelven más extensas con el transcurso de los años, llega a determinar una relación matemática y a expresarla como fórmula. La relación entre la intensidad de corriente y la tensión eléctrica correspondiente es constante. Llama a esta relación constante resistencia. Esta fórmula es conocida hoy como ley de Ohm. La resistencia es igual a la tensión dividida por la intensidad de corriente. ¿Cómo se pueden imaginar estas relaciones? Lo más sencillo es hacer una comparación con un tubo de agua. La intensidad de corriente describe la cantidad de electrones que circulan en la unidad de tiempo. Comparable entonces con la cantidad de agua en la unidad de tiempo. Cuanto más grueso el tubo, mayor es el flujo de agua, o sea, la intensidad de corriente. Por el contrario, la tensión muestra a qué presión entra el agua en el tubo. Una presión baja, o sea, una tensión baja, significa poca corriente. A mayor presión, o sea, a mayor tensión, fluye más corriente. Por otro lado, también es cierto que para una presión muy baja, puede fluir una gran cantidad de agua en la unidad de tiempo. Tal es el caso de los tubos de gran diámetro. Lo mismo ocurre para la corriente eléctrica. La resistencia determina, si se compara con los depósitos calcáreos en un tubo, cuánta corriente fluye por un cable. Si la resistencia en un cable es elevada, solo se transporta una pequeña cantidad de corriente. Si la resistencia es baja, aumenta la cantidad de corriente. Tras haber finalizado los experimentos eléctricos, Ohm se toma vacaciones en sus investigaciones y en el verano del año 1826 visita a su hermano en Berlín. El científico, quien ya cuenta con 38 años, publica entonces los resultados de sus investigaciones en el libro La pila galvánica, su descripción matemática, que aparece en el año 1827. Georg Simon Ohm sabe que ha hecho un descubrimiento revolucionario, pero aún no puede hablarse de un triunfo del científico. Las universidades alemanas siguen ignorándolo, a pesar de sus esfuerzos por conseguir un puesto académico. Muchos profesores universitarios se burlan de las deducciones matemáticas de Ohm. Después de haber sido rechazado en varias postulaciones por su fallida tesis doctoral, en el año 1833 consigue un cargo en la Escuela Politécnica de Núremberg, en la cual 6 años más tarde asume como director. En ese entonces, su olvidada obra comienza a ser reconocida en el extranjero, en especial en Francia e Inglaterra. Ohm recibe un mayor reconocimiento en Alemania. En junio del año 1839, la Academia de Ciencias de Prusia le concede la membresía. 2 años más tarde, se le otorga la medalla Copley de la British Royal Society, equivalente al actual premio Nobel. Finalmente, a los 52 años de edad, es reconocido como científico. No obstante,
Sus trabajos de investigación no se limitan a la teoría de la electricidad. Los años del éxito lo llevan a emprender nuevos trabajos, en especial en el campo de la acústica. En su obra sobre la definición del sonido, la teoría de la sirena y de los dispositivos generadores de sonidos similares del año 1843, establece por primera vez que un sonido puro es una oscilación sinusoidal simple. Los sonidos no son otra cosa que combinaciones de estas oscilaciones sinusoidales. En el sonido del clarinete participan combinaciones distintas de las del sonido de un piano. Ohm sienta así las bases del análisis de los sonidos de la acústica. En el año 1850, tiene la oportunidad de hacer realidad su sueño, de obtener un cargo de profesor universitario. Con casi 60 años y la salud deteriorada, se convierte en profesor de matemática y física en la Universidad de Múnich. Pero la alegría por el tardío reconocimiento no dura mucho. 4 años más tarde, el 6 de julio del año 1854, muere Georg Simon Ohm tras un segundo ataque de apoplejía. Es enterrado en el viejo cementerio del sur de Múnich. Después de su muerte, Ohm recibe el reconocimiento científico que inmortalizará su nombre. En el año 1881, el primer Congreso Mundial de Electricidad en París determina las unidades eléctricas. Establece el nombre de ampere a la unidad de corriente, el de volt a la unidad de tensión y el de ohm a la unidad de resistencia, simbolizada con la letra omega mayúscula. Las investigaciones de Georg Simon Ohm no han sido olvidadas hasta el día de hoy. La ley de Ohm, que describe la relación entre tensión, corriente y resistencia, es el principio más importante que sustenta numerosos cálculos de la electrotecnia. Hoy día, la utilización de la electricidad nos permite disfrutar de un confort que no hubiera sido posible sin las investigaciones de Georg Simon Ohm. Bueno, vamos a detener. Entonces, es muy importante siempre saber la historia de las cosas. Ya saben que a mí me gusta presentar también la parte histórica. Y vamos entonces ahora sí a ver el siguiente. ¿Cuánto nos queda? 19 minutos. No, ya no nos da tiempo ahorita para verlo. Entonces vámonos de nuevo a ver conductores. Este está más corto y sí creo que nos alcanza el tiempo para verlo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Refrigeración Total. Mi nombre es Amílcar Pineda Costa y hoy seguiremos hablando de los fundamentos básicos de electricidad. Además, nos concentraremos en las formas de producción de electricidad que se realiza a través de diferentes procesos que son capaces de generar una carga eléctrica. Para entender esto, pues te invito a que vayamos al taller. ¿Qué conceptos estaremos desarrollando? Estaremos hablando de conductores y aislantes, energías primarias y secundarias, así como las formas de producción eléctrica y transmisión de la electricidad hasta nuestros hogares. En la actualidad, las actividades cotidianas dependen en gran medida de la energía eléctrica. Mantener la comida en buen estado dentro del refrigerador, encender una estufa o un calentador eléctrico, llevar agua a una cisterna, encender los interruptores de luz durante la noche, conectar los dispositivos móviles, ver la televisión, escuchar la radio y utilizar la computadora, son acciones que serían imposibles de no contar con energía eléctrica. Para llevar la energía eléctrica hasta nuestros hogares, oficinas e industrias se requiere de un largo proceso para transformar a una energía primaria renovable o no renovable a energía eléctrica. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, se ha diversificado la forma en la que se pueden producir energía cuidando el medio ambiente. Además,
existen procesos que no solo producen electricidad, sino otras formas de energía que permiten cuidar del medio ambiente. ¿Cuáles son los grandes conceptos? Hablemos entonces de la clasificación de los materiales aislantes y conductores. Podemos decir que un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia y permite el movimiento libre de electrones o a la carga eléctrica a través de ellos. Recordemos que estos materiales que permiten el movimiento libre de electrones son los que se utilizan para crear circuitos eléctricos. Según esto, se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya corriente en movimiento se conocen como conductores. Para que los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores, se les debe conectar a una fuente de tensión. Entre los conductores se encuentran los metales ferrosos y los no ferrosos, las aleaciones, entre otras. ¿Cómo los podemos clasificar? Los tenemos como oro, bronce, plata, aluminio, cobre, grafito, aleaciones y soluciones. Hablemos un poco de ellos. El cobre es el conductor eléctrico más utilizado por su bajo costo. Posee una alta conductividad eléctrica y funciona para cualquier instalación de uso doméstico e industrial. Además, es altamente maleable y se puede encontrar mayormente en cableados y componentes eléctricos. Tenemos la plata. Es el mejor conductor de electricidad. Sin embargo, posee un alto costo, por lo que su uso es reducido en comparación con otros conductores. Además, es utilizado en fusibles para cortocircuitos o breakers, instrumentos eléctricos en medicina e interruptores de bajas densidades. También tenemos el oro. Posee una alta resistencia eléctrica, aunque es un poco menor al del cobre, es inalterable por el aire, el calor, la humedad y la mayoría de los agentes químicos. Se utiliza en conectores eléctricos de computadoras como ser las memorias y bornes de baterías. También tenemos al aluminio. Está más indicado para el uso de líneas aéreas. Representa un 63% de conductividad eléctrica con respecto al cobre. Y tenemos también al grafito. Posee una conducción baja, por lo que es considerado un semiconductor. Se utiliza para la fabricación de electrodos. Y por último tenemos las soluciones salinas. Estas poseen una conducción de clase iónica. Se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de baterías o pilas, en el área automotriz y otras industrias. Podemos hablar entonces de aislantes. ¿Qué es un aislante? Son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el flujo de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En los circuitos eléctricos normalmente suelen usarse plásticos como revestimiento aislante para los cables. Los cables muy finos, como los empleados en las bobinas de motores eléctricos, pueden aislarse con una capa delgada de barniz. También el aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio con un aglutinador plástico. Además, en los equipos electrónicos y transformadores de alta y baja potencia se emplea en ocasiones un papel especial para aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aíslan con vidrio, porcelana u otro material cerámico. ¿Cómo se clasifican? Bueno, tenemos al vidrio, al caucho, al mylar, nylon, tela, cerámica, teflón, polietileno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce la energía eléctrica que llega a nuestras casas? ¿O cuál es el proceso que se realiza para que al darle al interruptor se encienda la luz? Si te has hecho estas preguntas, pues te explicaremos cuál es el recorrido de la electricidad hasta llegar a nuestras casas. Hablemos entonces de la energía primaria. Se denomina energías primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, energía solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa. A estas se les considera como energías renovables. Pero también tenemos al petróleo, gas natural o carbón y la energía nuclear como energías no renovables.
¿Qué es una energía renovable? Realmente, las energías renovables son recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona la naturaleza. Por su carácter autóctono, contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de los consumidores externos. Además, favorecen al desarrollo tecnológico y a la creación de empleos. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos la energía solar, que es una de las fuentes más conocidas, ya que utiliza la energía proveniente del sol. Aquí hay que distinguir entre la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Recordemos que utiliza unos paneles de color azul, como se mira en la imagen, la cual capta los rayos solares, manda esa energía a un banco de pilas o baterías. Esta las almacena y después las distribuye en nuestras casas. También tenemos la energía eólica, que es la que utiliza la fuerza del viento para originar la electricidad. Se obtiene a través de los aerogeneradores instalados en los parques eólicos. Recuerden que debe de haber una corriente de aire fuerte para poder mover las hélices de este ventilador gigante. También tenemos la energía hidráulica, que utiliza la fuerza del agua en movimiento para producir o almacenar la electricidad. Para conseguirlo se utiliza el agua de los ríos o arroyos que desciende de las montañas. También tenemos la biomasa que utiliza la materia orgánica como fuente de energía. La materia orgánica puede ser natural, residual o procedente de algún cultivo energético. Por ejemplo, aquí en nuestro país podemos ver que se utilizan los árboles, se utilizan zacate, se utiliza también el bagazo de la caña de azúcar. También tenemos otro tipo de energía, que es la geotérmica, que utiliza la energía del calor del suelo, por ejemplo, donde hay presencia de aguas termales, y eso hace mover generadores y generar electricidad. Hablemos entonces de las no renovables. ¿Qué son estas no renovables? Son aquellas cuyas reservas son limitadas y por lo tanto disminuyen a medida que se consumen. También es más difícil su extracción y aumenta su costo. Dentro de estas tenemos la energía nuclear, la cual se obtiene al bombardear con neutrones a gran velocidad los átomos de ciertas sustancias, como cuáles: el uranio y el plutonio. También tenemos el petróleo, este líquido viscoso que se encuentra debajo de la tierra y que ha sido formado por miles de años o millones de años. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos energía eléctrica o hay un corte de energía eléctrica, se pueden utilizar plantas térmicas para poder generar este tipo de electricidad. Es a base de combustible. También tenemos el carbón, que se utilizó por mucho tiempo para mover al ferrocarril. También se obtiene de manera natural, ya sea obteniéndola como mineral en la tierra o quemando los árboles también para generar carbón. También tenemos el gas natural, también, que es otra fuente de las no renovables que se utiliza en la actualidad. Bueno, hablemos de las energías secundarias. Las energías secundarias son las que requieren un proceso de transformación. Para obtener la electricidad hay que transformar alguna de las energías primarias. La energía eléctrica o electricidad, como la conocemos, es considerada una energía secundaria. Podemos hablar entonces de cómo se transmite la energía o cómo se distribuye hasta nuestras casas. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Conoces el camino que recorre la electricidad hasta llegar a tu casa? Comienza en centrales de generación eléctrica que produce energía con combustibles no renovables, una central hidroeléctrica. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la energía renovable y la no renovable? Depende del recurso que se use para producirla. La energía producida en la central pasa por un transformador para aumentar el voltaje. La energía en alta tensión facilitará el transporte por largas distancias. La corriente ahora viajará por líneas de transmisión de alto voltaje a lo largo del país. Cuando la energía llega a tu pueblo o ciudad, en las subestaciones transformadoras se disminuye el alto voltaje para viajar por el circuito de voltaje medio. Así,
La energía se transporta por tu ciudad y tu barrio a través de cables elevados en el aire o cables subterráneos. Una vez que llega cerca de tu casa, el voltaje es reducido en los centros de transformación nuevamente, de media a baja tensión, para llegar así a tu domicilio. En tu casa hay un medidor que cuenta el volumen de uso de electricidad que hace tu familia o edificio. Así, la energía eléctrica se genera y luego de un largo camino llega a tu casa para que puedas disfrutar de todos sus beneficios. ¿Cuál es la terminología del día de hoy? Hablamos de conductores, tipos de energías, hablamos de aislantes, formas de producción y distribución de la energía hasta nuestros hogares. Me despido con frases que inspiran. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Mahatma Gandhi. No olvides suscribirte, somos Refrigeración. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya nos quedan 4 minutos. Vámonos de nuevo al Jamboard. Entonces, la ley de Ohm es esta, que me involucra voltaje, corriente y resistencia. Y, pues evidentemente, lo que seguiría sería ver circuitos eléctricos, ¿no? Pero antes vamos a hacer problemas con ley de Ohm. Aunque, si en el video que viene, hay ejemplos de problemas para que empiecen a ver cómo se trabaja con ellos, pero el tiempo ya se está acabando, no es suficiente. Dejo de compartir. Muy bien, suspendo aquí, 461, vámonos en vivo. Dejo de compartir, aquí estoy ya. Entonces, van 2 videos, recuerden. La última tarea va a ser la semana que viene, el viernes. O sea, son 2 semanas nada más para la última tarea. Entonces, básicamente van a ser apuntes y los resúmenes de los videos, que ya son los últimos también del curso. Hoy tenemos 2 sesiones, entonces queda 1 minuto y medio. Ya no hay tiempo para nada, entonces nos salimos y regresamos en 5 minutos, por favor, en lo que proceso el video. Nos vemos ahorita.